Bueno, mis amigos viajeros, hoy vamos a emprender un nuevo viaje, una nueva aventura. Vamos a vivir esta experiencia que más adelante les estaré contando porque es una sorpresa. Nos vamos a ir en nuestra moto, este va a ser nuestro transporte. Paseo sin varada no es paseo. Nos acabamos de pinchar. Ahora toca que esperar que nuestro compañero, como va más adelante, que se devuelva para que traiga las herramientas y poder desvararnos y seguir nuestro camino. Al menos ya estamos en una parte pavimentada y estamos cerca de Ciudad Bolívar. Entonces, esperemos a ver quién. Bueno, ya en estos momentos nos encontramos en el supermercado. Estamos comprando víveres que vamos a llevar a la casa en el aire. Bueno, la entrada que ven al frente es por donde te van a subir a llegar a Bejorral. Pero en esta curva, mírenla bien, en esta curva es donde queda la 80. Esta es la 80. Esta es la vereda de la 80. En la flecha indica por este caminito es por donde ustedes deben de subir para poder ir a donde está la casa en el aire. Así que empecemos. El camino es muy áspero, es una trocha de herradura como para caballos. Tener primero en cuenta que hay que tener un buen estado físico para subir a la casa del aire. No beber un día antes, porque eso lo vas a pagar acá durante el camino. Así que sigamos, todavía nos falta mucho camino por recorrer. La casa que ven al fondo es para donde vamos a llegar, pero eso se va a hacer por medio de este cable.
hablando? Que yo no me haya desnucado. Venga, revisa este nudo. Este nudito está bien acá. No, está suelto, hágale. ¿Serio? Dale, dale, dale. Estoy lista. Ya, lista. Ay, carochima, ya. ¡Ya! Pues, ¡ya! ¡Ya me tiraron ellas! ¡Ya! ¡Venga, agarrado! ¡Oh, mejor! ¡Guapi! ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Yo sí, tengo... ¡Lo mejor! ¿Y viaje? No. Cuando se vaya a tirar, puedes cogerla. Pero aquí bajito, para que no te calles. Bendice. ¡Ay, ay, ay! Yo lo sentí. ¿Y cómo me pongo para atrás, para arriba? ¡Rochela, Rochela! ¡Abra las manos, abra las dos! ¡Las dos manos, las dos manos! ¡Eso! ¿Cómo te sentiste? Bien, chévere. ¿Mucho nervio? Nervios al comienzo, pero ya después, genial la vista. ¿Recomienda la tirada? Uf, total, súper recomendado. Oye, estas hamacas que se podrán poner ahí en la tarde y ya. Lo más bonito de la casa en el aire es ver el amanecer, es espectacular. La verdad yo se lo recomiendo, es un lugar fenomenal. Un consejo, traer buena chaqueta, traer sus propias cobijas, se van a amanecer. En la mañana hace mucho frío. Y la verdad que uno aquí conoce a muchas personas que vienen de otras ciudades, de otros países. Puedes disfrutar demasiado. Hoy madrugué mucho, son las 6:30 de la mañana. Y lo hice porque quería ver la naturaleza. El olor del medio ambiente. La tranquilidad, el aire que respiras, te trae una paz inmensa. Como por acá son tierras frías, se ve mucho lo que es el café. También encontramos la mandarina.
Bueno, después de una mañana de hamacas, pues ya nos encontramos aquí en la cocina con Jané y vamos a preparar un delicioso arroz con atún. Entonces, estamos por acá picando el arroz, ya tiene cara. El tomate. El arroz ya prácticamente está listo, así que vamos a seguir disfrutando esta tarde mientras open the parts, o sea, nos vamos de acá. Probando el arroz. Y este fue el plato final.